Muy buenas a todos amigos, soy Pakinov, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy os traigo un vídeo un poco diferente relacionado con Dark Souls 3 PvP, y es que muchos de vosotros me habéis dicho que hay palabras que digo en mis vídeos que nunca se acaban de entender, porque pues básicamente las digo un poco en inglés. Yo estoy acostumbrado a ver vídeos de Dark Souls 3 PvP en inglés y utilizo un poco el vocabulario en inglés. Así que nada, voy a hacer este vídeo para aclarar algunos de esos conceptos. Los conceptos que voy a estar explicando en este vídeo son el concepto de hiperarmadura, el concepto de true combo, el concepto de pseudo combo y el concepto de phantom range. Si cuando lo explico hay alguna cosa que no entendáis o hay alguna palabra de vocabulario que uso yo en mis vídeos que tampoco lo acabáis de entender, pues me lo preguntáis abajo en los comentarios y os intentaré responder cuando pueda. Vamos dentro con el vídeo. Hiperarmadura. La mayoría de armas muy pesadas, como los ultra espadones o las grandes mazas, etc., tienen hiperarmadura en la mayoría de sus ataques. Es decir, si con cualquier ataque, si atacáis y os golpean a la vez, no os van a interrumpir. Esto mientras estéis en vuestros frames de hiperarmadura, es decir, si os dan cuando estáis justo iniciando el ataque, sí que os interrumpirán, y justo al final también. Pero entre medio hay unos frames en los cuales tenéis hiperarmadura y no os interrumpirán. Luego hay otras armas, como los espadones normales, por ejemplo, que tienen hiperarmadura en sus ataques a dos manos, pero no tienen hiperarmadura en sus ataques a una mano. Y luego pues están otras armas que no tienen hiperarmadura, por ejemplo las espadas largas. No tienen hiperarmadura en ninguno de sus ataques, excepto en el Weaponar, como podéis ver en el vídeo. En el Weaponar pues sí que tienen una hiperarmadura que puede ser bastante buena. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la parte sana. La parte sana no tiene hiperarmadura, pero en su Weaponar pues sí que tiene hiperarmadura. True Combo, que en castellano significa combo verdadero. Con esto me refiero a una sucesión de golpes inescapables. Es decir, todas las armas, si hacéis un R1, luego podéis dar otro R1 garantizado. Hay algunas armas que pueden hacer incluso true combos de tres golpes. Como podéis ver, pues la gran maza puede hacer un R1, L2, R1 en un true combo de tres golpes. Por el contrario, un pseudo combo es un combo de golpes que no es garantizado. Es decir, el oponente se puede escapar de ellos. Un ejemplo es la espada larga. Podéis hacer un R1, R1 inescapables y luego seguirlo de un R2 que sí que es escapable pero que muchas veces golpea. A esto me refiero con pseudo combo. Él pudo haber rodado un poco más tarde y haber esquivado el golpe. Sin embargo, como esquivó de reflejos, pues lo acabé golpeando. Finalmente está el Phantom Range o Alcance Fantasma, que es la propiedad por la cual algunas armas, sobre todo a causa del pequeño lag que siempre hay en PvP, parece que tengan más alcance del que realmente tiene. El oponente te ataca, tú en tu pantalla ves que no te golpea, sin embargo sí que te acaba golpeando. Pues esto es el Alcance Fantasma y es debido al lag y ocurre sobre todo con armas que son perforantes como katanas. Pues nada, tío, eso es todo. Espero que os sea de utilidad. Espero que a partir de ahora podáis comprender un poco mejor mi vocabulario en cuanto haga mis vídeos de PvP. Y fundamentalmente eso, informaros de que voy a empezar a hacer una serie de vídeos más cortitos explicando algunos tips muy concretos sobre diferentes técnicas de PvP. Así que estar al lado de eso y que tengáis un fantástico día, tíos. Nos vemos en los campos de batalla. ¡Hasta luego!